Muy buenos días. Siendo las 10 horas con 42 minutos del día 8 de marzo del año 2022, se da inicio a la sesión número 4 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, por lo que le solicito al secretario, el síndico Rigoberto González Gutiérrez, proceda a tomar lista de asistencia. Con mucho gusto, presidente, y muy buenos días a todos. Procedo con el registro de asistencia y declaración de quórum. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Y Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo, presidente, que tenemos quórum 5 de 5. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. El orden del día propuesto para esta cuarta sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta al orden del día y en su caso aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la participación del municipio de Paitlán de Morelos, Jalisco, en el programa denominado Estrategia ALE 2022. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la suscripción del convenio de coordinación y anexo técnico que emanen de ello. Punto número cuarto, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para la aplicación de evaluaciones de control de confianza de nuevo ingreso y evaluaciones de permanencia para el ejercicio fiscal 2022. De igual manera, se faculte a los representantes del municipio para la firma de convenio correspondiente. Punto número quinto, puntos varios y sexto, clausura. Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Tercer punto, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la participación del municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, en el programa denominado Estrategia ALE 2022. Asimismo, se faculte a los representantes del municipio para la suscripción del convenio de coordinación y anexo técnico que emanen de ellos. ¿Cuánto? Muchas gracias, secretario. Se encuentra presente el jefe administrativo de Seguridad Pública, Miguel Ángel, bienvenido, y el tesorero, encargado de Hacienda y Tesorería Municipal, señor Atanasio, también bienvenido a esta comisión. A quienes me gustaría cederles el uso a la voz para que nos expliquen un poco más de la solicitud del licenciado Roberto Castro de Alba. Primero, Miguel Ángel, ¿están de acuerdo? Puedo levantar su mano, por favor. Gracias, adelante. Gracias. Bien, el proyecto de Estrategia ALE nace en el 2019 por la Secretaría de Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado y busca brindar un apoyo a todos los municipios que participen elaborando un proyecto y llevándolo a cabo en plataforma de la misma Secretaría. En el año 2019 no se participa por parte del municipio de Tepatitlán, se participa hasta el año 2020 y 2021. En ambos años, el municipio de Tepatitlán ha sido beneficiado en el año 2020 con un monto de 375,000 pesos y en el 2021 con un monto de 514,900 pesos. Eso fue el beneficio que obtuvo el municipio de Tepatitlán, ese recurso, y obviamente, como todos los recursos vienen etiquetados a través de unas reglas de operación que están publicadas ya en el periódico oficial del Estado, ¿no? Este año pues no es la excepción. También nos invita el gobierno del Estado a participar elaborando un proyecto que es esta estrategia ALE. ¿Qué es esta estrategia ALE? Es un grupo especial, operativos, policías,
que trabajan en la atención a víctimas de la violencia. ¿Qué es esto? Le dan seguimiento a lo que son medidas, órdenes de protección que emite lo que es la fiscalía, y se le da el seguimiento, ya sea por los días que se determine la misma, ¿no? ¿Para qué? Para buscar brindarle la seguridad que merece pues la víctima en este caso. También dentro de este proyectos de estrategia ALE, pues ya vienen etiquetados o te dice qué puedes acceder, hasta cuánto puedes acceder y qué es lo que puedes destinar o cómo puedes destinar el recurso. En este 2022, el monto mínimo para los municipios que acceden es de 600 mil a 1 millón. Existe dos modalidades, la modalidad A y la modalidad B. La modalidad A es para los municipios que nunca han participado en el proyecto de estrategia ALE. En el caso de Tepatitlán, pasamos a la modalidad B, que es la continuidad del proyecto, que se está trabajando pues a diario, ¿no? Con temas de visitas domiciliarias, seguimiento tanto a medidas, órdenes de protección, y también se trabaja lo que es el tema de código violeta dentro del área. Entonces, en este caso, ya se elaboró lo del proyecto, el destino de inversión, obviamente se busca que seamos beneficiados con la mayor parte, que es el millón de pesos. ¿Y cuál es el destino en particular? Pues viene siendo uniformes, adquisición de uniformes para el personal, porque traen un uniforme diferente al del policía operativo normal. Se tiene contemplado también mantenimiento del área en la que están, porque carece de contactos de energía eléctrica, carece de internet y carece de lo que es línea telefónica, porque también hay que estar en contacto con las víctimas. Entonces se pretende dar ese mantenimiento o esa mejora al área, ¿no? Se pretende también la difusión de 30 mil trípticos, que es lo que se va a llevar a cabo, se lleva a cabo tanto a través del área de prevención social como en delegaciones también por el área correspondiente, así como en las usuarias que están yendo a atención. También se cuentan con dispositivos ahorita en la unidad, que también se les brindan dispositivos de geolocalización a las víctimas. Obviamente primero se hace una valoración de riesgo para poder determinar si es apto o no apto para otorgarle ese pulso de vida. Entonces en este ejercicio 2022 también se proyectan la adquisición de 25 dispositivos únicamente. El año pasado se adquirieron 48, más sin embargo se tiene que pagar una rentabilidad o una activación del servicio de cada uno de los dispositivos de geolocalización, el cual pues sale prácticamente igual comprar uno nuevo que pagar el servicio de activación. Entonces se opta por la adquisición de 25 nuevos dispositivos únicamente, y en esta ocasión también se da la opción al gobierno del estado tanto de reparar unidades de seguridad pública como la adquisición. En este momento se va a enfocar el proyecto más sobre adquirir dos vehículos pequeños para lo que es el área, obviamente equipados como unidades de especializada policial. Y pues topa el 100%, que es el millón de pesos, y el gobierno del estado nos pide una coparticipación al municipio. En este caso la coparticipación del municipio pues son los sueldos de todas las personas, son 5 personas que están activas ahorita trabajando en el área. Entonces hace la aportación aproximadamente de pasadito de 800 mil pesos de puros sueldos el municipio como coparticipación, y en caso de que se autorizaran las unidades pues también sería la coparticipación como el tema de combustible y mantenimientos a las unidades. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Miguel. Tacho, ¿quieres comentar también, por favor? Primero. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más para, perdón. Me gustaría que me abundaras un poquito más en este programa, que es muy interesante, la verdad. Yo litigo, pues, y he visto que las víctimas en su momento son hasta a veces abandonadas por parte de las autoridades en violencia familiar y en otro tipo de delitos, pues no se les da la seguridad. Me gustaría que me dijeras, ¿cuáles son los apoyos que les daría en su momento Seguridad Pública si accesamos a este programa, que la verdad estoy a favor? Pero sí, para conocer un poquito más, ya comentaste que algunos dispositivos se les dan a las personas para que le llamen a Seguridad Pública o
o qué otros apoyos son los que les daríamos con este programa? Bien, obviamente el apoyo nace primero de una medida o una orden de protección que emana de la Fiscalía. Entonces, al llegar con nosotros la medida de protección o orden de protección, ahí se le busca el contacto con la víctima, se hace una valoración de un riesgo que tiene la víctima y se le brinda tanto asesoría psicológica, se tiene personal en trabajo social y se tiene personal en área de abogacía para brindarle una atención integral de qué es lo que puede hacer. Si la persona es candidata o tiene una valoración de riesgo alta, un riesgo alto, se le otorga un pulso de vida. Este pulso de vida es un tipo dije que las personas pues deben portar todo el tiempo. Nosotros estamos monitoreando las 24 horas esos pulsos de vida a través de una computadora donde te dice exactamente dónde está la persona ubicada. En caso de una emergencia, la persona presiona un botón y directamente se enlaza la línea con la cabina de seguridad pública y se le manda el apoyo inmediato. ¿Por qué? Porque está teniendo una situación conflictiva, casi siempre con la persona que la vuelve víctima. Aunque ese sería uno de los apoyos que le daríamos como municipio. El otro, pues me imagino que tiene un asesor jurídico, pues ya la víctima ante la Fiscalía, pues ya haría sus cosas. Ese apoyo está excelente, el de, ¿cómo se llama? El del pulso de vida. ¿El pulso de vida? ¿Son dos clientes que tienen 25 dispositivos? Se pretenden adquirir 25, ahorita tenemos 48. ¿Por qué la diferencia de las cantidades? Porque lo más que hemos tenido de entregas de pulsos de vida han sido 19. Entonces, si tenemos 48, estos dispositivos tienen la duración nada más del servicio por un año. Entonces, estaríamos prácticamente desperdiciando cierta parte del recurso. Entonces, la búsqueda de optimizar el recurso y encaminarla hacia áreas que tengamos más productividad o mayor eficiencia en la atención de las víctimas. Bien. Lo que sí no entiendo es lo de los uniformes que se van a adquirir. Bueno, sí, porque son 5 personas de seguridad pública especiales que van a estar para este trabajo, ¿verdad? Es correcto. Hay 5 personas encargadas de este tema. Totalmente adscritas al área. Perfecto. Que están trabajando todos los días. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias, regidor. Adelante, Tacho. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, yo quiero hacer nada más una connotación, no de la operatividad del programa, sino la parte que conlleva la tesorería, que es parte, lo que es la celebración del convenio, que es lo que se está solicitando ahorita en esta comisión. Dentro de alguna de las cláusulas que marca el convenio, señala que el municipio permite o autoriza que se afecten las participaciones federales. Si bien es cierto, la bolsa ahorita es por $1,000,000, pero no estamos seguros cuánto es lo que nos van a otorgar. En este caso, lo que ahorita se autorizaría es la celebración del convenio, la afectación de participaciones, y una vez que nos determine el Estado cuánto le va a dar al municipio, nos van a mandar un anexo técnico, es en el que se establece los montos y las partidas que afectaríamos en su momento de manera presupuestal. Entonces, ahorita es pedir que se autorice la celebración del convenio con las condiciones que ellos nos están pidiendo o las características que ellos nos están pidiendo, ¿verdad? Es cuanto. Muchas gracias, Tacho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, regidor. Más que pregunta, la primera es que sí me gustaría conocer el proyecto, digo, fuera de lo que nos comenta Tacho, que ahorita nada más es la celebración del convenio, el proyecto que se va a registrar. Para poder pues casi solicitar el $1,000,000 que está como techo, ya que en los años pasados pues sí se solicitó muy poco comparado con lo que podemos aspirar al año pasado. Digo, desconozco las reglas de operación del año pasado, porque ahora sí marcan que mínimo 600,000, ¿no? Pero nosotros poder solicitar el millón de pesos. Y la otra es que me gustaría por parte del Departamento de Seguridad conocer un poco más el diagnóstico o el alcance que tratamos de cubrir con el programa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿cuántas denuncias se hacen tanto en derechos humanos como en el área de seguridad? ¿Cuántos se atienden? ¿Cuántas son denuncias que no se consideran delitos de género? ¿Cuántas víctimas de feminicidio tenemos en el municipio registradas? ¿Cuántas de violaciones? O sea, estamos dentro de los municipios con embarazo adolescente más alto. Este diagnóstico en perspectiva de género
que nos pudieran compartir información o datos para tratar de, ahora sí, en buen sentido de la palabra, exprimir el programa y poder tener los niveles de comparación, o sea, cómo estamos y poder evaluar en un año más con este programa cómo logramos impactar en esta reducción de delitos que se consideran de género o en el tema de la mujer, pues, ¿no? Es la que me gustaría conocer. Gracias. Sería, Miguel, si nos pueden presentar en la próxima comisión el proyecto completo con el historial que se tenga de estos dos años que se ha aplicado, porque dijiste que ya se aplicó 20 y 21, ¿es correcto? Sí, claro. Igual ya tenemos que tener datos para tener estadística, como dice el ejemplo, para ir midiendo lo que no se mide, no se mejora en este caso. Sería bueno para hacer la proyección este año y ver el siguiente año que podemos ir mejorando. Entonces, si los pueden presentar el proyecto completo a la siguiente comisión con el historial que tengamos ya de estos dos años que se ha ejecutado. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra observación? Adelante, regidor. Gracias. Mi otra pregunta es, ¿nada más se le da protección a las mujeres y a las niñas o también a los hombres? A los hombres. Sí se ha dado protección a los hombres. Cuando se llevó a cabo esa protección, a pesar de que la Secretaría de donde emana dicho programa es de igualdad sustantiva, cuando se le brindó la protección a un hombre, sí fuimos observados por el gobierno del estado. ¿Sí? Porque nos dijo que iba enfocada únicamente a mujeres víctimas de la violencia y obviamente sus descendientes o las víctimas indirectas, que vienen siendo los hijos, que se le busca también darles una atención integral, ya sea a través del CIPINA, a través del Instituto de la Mujer o del propio DIF, ¿no? Entonces, sí tuvimos esa observación. Ahondando un poquito más acerca de lo que mencionaba el regidor Pancho, en el año 2019 y 2020 y 2021, dentro de las reglas de operación se establecen municipios con prioridad. En el caso de Tepatitlán estábamos como municipio prioritario por el tema de mujeres desaparecidas. Con diferencia de este año 2022, ya no somos un municipio prioritario. Nosotros ya salimos de las estadísticas de las mujeres desaparecidas, como un pequeño dato, no traigo todos los datos ahorita a la mano, pero un pequeño dato viene siendo lo que está establecido ahí por el gobierno del estado dentro de las reglas de operación. Y sí se está trabajando, se pueden tener los datos y estadísticas al día de cómo se va a ir mejorando. También en seguridad pública presentamos ahora sí que todas las denuncias llegan con nosotros, se les hace el levantamiento de la denuncia, se le lleva el acompañamiento hasta la fiscalía y pues ya la fiscalía es quien tiene los datos en realidad si existe o no existe ese delito, ¿no? Como tal. Entonces, sí puedo traer yo los datos que tengamos, más no sé si al 100% catalogado como un delito o no un delito en tema de género, porque ya sé, la información es totalmente de la fiscalía. Sería. Muchas gracias. Miguel, ¿algún otro comentario? Adelante, Tacho. Es dentro de lo que marcan las reglas de operación. Sí nos pide que cuando él presenta el proyecto debe presentar un informe precisamente de esas estadísticas que ha tenido el municipio dentro de los requisitos para la presentación del proyecto en la ventanilla de trámites. Nada más yo quiero enfatizar y seguir enfatizando que dentro de los criterios que nos pide el Estado es el acuerdo de ayuntamiento donde pida que se adhiere al programa en mención y que en el mismo acuerdo de ayuntamiento se establezca o en el acta del pleno que debe salir también de aquí del acta de la comisión, que en caso de incumplimiento se afecte a las participaciones federales por el monto que corresponda al incumplimiento. O sea, tenemos que autorizar la celebración del convenio y debe establecer lo mismo que señala aquí, que se afecten las participaciones en caso de incumplimiento, debe salir el acuerdo de la comisión, ¿verdad? Para que no luego no se lo reviertan y tenga que volver a meter el punto y tenga que presentarse y se posponga las fechas y luego quedemos fuera por cuestiones de tiempo, ¿no? Muchas gracias, Tacho. Adelante, regidor. Muchas gracias. Para el dictamen, entonces, primero, que se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, participe en el programa Estrategia ALE para el ejercicio fiscal 2022, así como la suscripción de convenios de coordinación y su anexo técnico. Y aquí le pregunto a Miguel, le ponemos en la modalidad
que nos corresponde? No se requiere. O sin, no sin se requiere porque ya tiene un antecedente el municipio. Nada más ya eso lo determina ya el gobierno del estado, la modalidad. Entonces no es necesario. No es necesario. Ahorita, como comenta aquí el tesorero, es de forma genérica. Todos los proyectos se elaboran, obviamente tratando de exprimir el mayor fruto posible por parte del gobierno del estado en topar al techo presupuestal. El proyecto que tenemos elaborado para 2022, pues no es la excepción, ¿no? Está topado al millón de pesos. Más sin embargo, hay un comité dictaminador por parte del gobierno del estado que le integra Fiscalía, Policía de la Zona Metropolitana, la Secretaría de Hacienda, el CISEM y varias otras personalidades, el cual dictaminan hasta dónde se va a aportar o hasta dónde se va a apoyar a cada uno de los municipios. El hecho de elaborarlo a techo presupuestal, que es el millón de pesos, no significa que nos vayan a dar el millón de pesos. Probablemente, como nos ha pasado en las otras ocasiones, decir del millón de pesos probablemente nos den 700,000. En este caso ya nos menciona que el mínimo pues son 600,000 en caso de ser beneficiados el municipio, ¿no? Como tal. Ok, va. Y como segundo punto, lo que comenta el tesorero, en caso de incumplimiento por parte del gobierno municipal, el convenio y su anexo técnico, se autoriza al gobierno del estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública para que descuente al municipio de sus participaciones federales el monto económico que responda al incumplimiento, el cual será determinado por la CISEM de acuerdo con los procedimientos establecidos en las ROP. ¿Es correcto, Tacho? Es así, correcto. ¿Tal cual? Tal cual. Va. Y obviamente, tercero, se faculta a los representantes del municipio para la firma de... Adelante, regidor. Gracias, presidente. Tacho, una pregunta. ¿Cómo pudiera el municipio incumplir con este convenio? Que cumplen alguna de las partes, por ejemplo, que en lugar de comprar los pulsos de vida, compremos otro tipo de equipos que no sean los autorizados por la misma secretaría, o en lugar de comprar los uniformes que están establecidos en el anexo técnico, se compren otro tipo de uniformes diferentes a los señalados ahí. Ahí ya hay un incumplimiento. Entonces el dinero está etiquetado para... Está etiquetado, así es. Para lo que el gobierno del estado indique, pues. Es correcto. Para el proyecto. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación? Muchas gracias. Y el punto está suficientemente discutido. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, secretario. Cuarto punto, solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para la aplicación de evaluaciones de control de confianza de nuevo ingreso y evaluaciones de permanencia para el ejercicio fiscal 2022. De igual manera, se faculte a los representantes del municipio para la firma del convenio correspondiente. Juan. Gracias, síndico. Le solicito su autorización para darle uso a la voz nuevamente al jefe administrativo de Seguridad Pública. ¿Están a favor? Por favor, levanten su mano. ¿Jera? Sí. ¿Médico? Adelante, Miguel. Bien. Pues aquí es la suscripción del convenio de colaboración entre el Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza. Obviamente el centro está adscrito y autorizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y cada año tenemos evaluaciones que se van venciendo de los elementos operativos. ¿Cuánta duración tiene esta evaluación? Tiene 3 años de duración cada término. Entonces, en esta ocasión tenemos 81 elementos que se les va a vencer su evaluación de control de confianza para este año 2022. Entonces, la obligación de nosotros como municipio es tener certificado al personal, y para poderlo certificar necesita tener su evaluación de control de confianza vigente. Entonces, es por eso que solicitamos nosotros al Centro Estatal que nos lleve a cabo la evaluación de los elementos que se le está... ya vencido o próximo a vencer su evaluación. Estos 81 personas, 81 elementos de policía,
es el del compendio de todo el año, las personas que se le va a vencer, y 38 evaluaciones que son de las personas que están como aspirantes y se pretende darles una formación inicial, una evaluación de competencias y sus competencias básicas, así como su control de confianza aprobado, para poderlo certificar, que es la obligación de todos los municipios a nivel nacional. Muchas gracias. Migue, ¿alguna observación o comentario? Adelante, regidor Gerardo, después el regidor Francisco. Una pregunta, porque la verdad siempre he querido saber, ¿tiene algún costo para los elementos o las personas que quieren ser elementos de seguridad pública este examen? O sea, ¿al gobierno municipal le cuesta? Al gobierno municipal le cuesta $5,000 la evaluación de cada uno de los elementos, apruebe o no apruebe. Y a los elementos obviamente no les cuesta nada, ¿verdad? Todo lo absorbe por parte del municipio. La responsabilidad del elemento es cumplir a cada una de las evaluaciones, que son cinco etapas de las evaluaciones, que son médico, toxicológico, socioeconómico, psicológico y polígrafo. Todo esto lo determina fechas y qué evaluaciones les va a realizar cada uno de los elementos el gobierno del estado a través del Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza. ¿Cuál es el riesgo? El que aprueba obviamente tiene su certeza de tener su certificado único policial, el famoso CUP, lo que le da certeza 3 años más de estancia dentro de la dependencia, si así se determina. El caso de las personas que reprueban, tenemos la obligación nosotros como dependencia de solicitar su baja inmediata. Bien, se pudiera hacer algo, porque me imagino que hay deserción por parte de ciudadanos, pues, que son elementos de seguridad pública y que cambian de municipio. Si nosotros los certificamos y se van a otro municipio, ellos ya tienen su certificado, pues, de que fueron aprobados. ¿No se les pudiera solicitar al gobierno municipal a donde se fueron o a los mismos elementos que aporten una cantidad? Es responsabilidad de los municipios, como dice Migue, el jefe administrativo, cumplir con lo que se solicita para certificar los elementos de seguridad pública, pero los elementos pueden migrar a cualquier otro municipio. De hecho, puede pasar al revés, o sea, que nos lleguen elementos ya certificados que estaban laborando en otros municipios y por X circunstancia lleguen a Tepatitlán y pidan trabajo. Entonces llegan prácticamente ya certificados a pedir, y ha pasado, llegan prácticamente ya certificados a pedir trabajo aquí en Seguridad Pública, y eso, pues, a cualquier municipio nos beneficia, porque pues ya te ahorras todos los trámites y el costo también de la certificación. Sí, esa era mi pregunta, ¿no? Porque me ha tocado ver amigos que les hacen su examen y se brincan a otros municipios, pues si es en detrimento del municipio, o viceversa, también otros municipios llegan a Tepa, como comenta el presidente. De hecho, digo, normalmente aquí en la zona de Los Altos, Tepa es uno de los más beneficiados en ese aspecto, porque muchos elementos a veces de otros municipios se quieren venir a Tepa por el tema de sueldos, que es un poco mejor aquí que en otros municipios, y sí se afecta. Ha sido un tema que se ha tocado en las reuniones de seguridad regionales. Es un tema que se ha tocado con los demás presidentes para no afectar a sus municipios, porque muchos de sus elementos a veces quieren, ya certificados, quieren venirse para acá. Entonces eso obviamente afecta más a los demás municipios de la región, que tienen un poco menos capacidad que Tepatitlán. Gracias. Adelante, regidor. Yo nada más 2 preguntas. Una es, ¿hay alguna otra opción que no sea el centro estatal? O sea, ¿o es nuestra única opción? Y la otra es, ¿qué se tiene planeado o qué se piensa que pase con aquellos elementos que no alcancen a comprobar o a aprobar, pues, hasta tener el criterio de aprobatorio? Si quieres, Miguel, tú contestas la primera y yo la segunda. La obligación de nosotros como municipio sí es evaluarlos. No nos dice el gobierno federal con quién. Hay varias instituciones evaluadoras. En el año 2008, si no mal recuerdo, cuando inicia cuando el beneficiario del municipio por el proyecto Subsemún en aquel entonces, se mandaban todos los elementos a evaluar a la Ciudad de México. Pero también salía muchísimo más caro el costo.
¿Por qué? Porque había que pagarles, son varios días. En este caso, a los elementos nos los citan normalmente 3 días. Entonces, tendríamos que pagarles 3 días de hospedaje, su traslado, sus alimentos y más la evaluación. Lo cual, pues sí se incrementa pues bastante el costo para el municipio, y es lo que se busca, que aquí en la zona metropolitana de Guadalajara se lleva a cabo la evaluación, nosotros los llevamos y los traemos en la unidad y no nos genera ningún costo extra al municipio, más que lo que cobra el centro estatal. Gracias, Miguel. Y de la otra pregunta, regidor, es un tema que he platicado con el comisario, porque pues sí ha pasado siempre que de repente hay elementos que ya no aprueban y tienen que ser obligatoriamente dados de baja o ya no pueden continuar en el cuerpo de seguridad. Pero hemos platicado y en el afán de buscar otras opciones también para que las personas pues no van a quedar, en este caso, desprotegidas, pudieran incorporarse a otra área del municipio donde pudieran seguir desempeñando alguna labor. Una parte, por ejemplo, una opción que hemos visto pues es también pueden reforzar el cuerpo de tránsito municipal. Los elementos de tránsito de igual forma tienen que ser certificados, pero en este caso puede haber elementos operativos aunque no estén certificados, siempre y cuando no tengan portación de arma, que en ese caso, ¿qué es lo que les impide el ya no estar certificados? Sí, la pregunta va en el sentido de que son 119 los que se van a evaluar, o sea, sí es un buen número de elementos como para ver si los capacitamos también nosotros, algo incentivar para que logren. Y en cuanto a eso, sí, es parte de lo que he platicado con el comisario. Está por ingresar una persona directamente a capacitación en seguridad que estará reforzando para que las personas pues garantizar de que pues la gran mayoría o si no es que todos pues logren aprobar esos exámenes. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. El dictamen queda de la siguiente manera. Primero, se apruebe la celebración del convenio de colaboración con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, adscrito al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública para la realización de evaluaciones de control de confianza para el ejercicio fiscal 2022. Segunda, la vigencia del presente convenio será del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Y tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ciudadano Miguel Ángel Esquivia Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez y Atanasio Ramírez Torres, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, respectivamente, para la firma del convenio correspondiente. Pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número quinto, puntos varios. Muchas gracias, secretario. ¿Algún punto vario, compañeros? Adelante, regidor. Bueno, con su permiso, yo tengo un punto vario referente a la marcha del 8 de marzo, hoy, que se va a dar convocada. Hemos estado viendo en redes que se convocó a una marcha por varias colectivas, que es un evento que se lleva a cabo a nivel municipal, estatal, nacional. Pero lo que me preocupa, presidente, y externarlo aprovechando la comisión, es ayer recibí varias llamadas e incluso a través de redes sociales y de manera personal, donde se habla de infiltraciones, o sea, se habla que elementos femeninos de la seguridad, de seguridad municipal, se recibió la instrucción de infiltrarse en la marcha como para incentivar, ¿no? A algunos despropósitos de la misma marcha. Hoy se amanece con vallas alrededor del letrero de Tepatitlán, que yo considero que ni siquiera es un monumento, no es un monumento municipal, no es representativo, ¿no? O sea, si hablamos de costo-beneficio de lo que pudiera pasar con ese reglamento, yo creo que tenemos una deuda histórica con todas las mujeres y que pues podemos buscar en este nuevo gobierno el ser mínimo empáticos y de ahí dar el paso a las acciones afirmativas, ¿no? A mí me gustaría sí solicitar que, lejos de hablar de infiltraciones o de algún otro tema, que se evite al máximo las represiones o acciones por parte del gobierno que pudieran incitar a la violencia y que al contrario se den garantías y se dé acompañamiento por parte de elementos de la seguridad municipal o sobre todo de elementos femeninos acompañando a estas manifestaciones para nosotros poder dar protección. La mayoría de las mujeres que hoy deciden salir a marchar
pues son víctimas, han sido víctimas históricas de violencia, algunas de ellas de feminicidios. Entonces, que tratemos de darle la protección a la víctima, que incluso podamos hasta tener algunos, no sé si podamos facilitar algunos módulos de denuncias o alguna participación con acciones afirmativas como gobierno, pero sí solicitarle, presidente, con su intervención, de evitar al máximo, o sea, que se dé un operativo de acompañamiento, de brindar garantías y no de incitar ni de buscar alguna represión, y más por el contexto de violencia que vivimos a nivel del país, ¿no? Que no me gustaría que sucediera nada aquí en Tepatitlán, y menos en un día tan conmemorativo y representativo, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Bueno, pues todas las acciones que realiza este gobierno municipal, ninguna ha sido para incitar a la violencia, ni mucho menos, y por supuesto que tampoco se está reprimiendo absolutamente a nadie, regidor. Digo, al menos no hay ninguna acción que sea como para reprimir la marcha o algo, al contrario, lo que están haciendo en este caso los elementos de seguridad, pues es simplemente resguardar la seguridad de todos los ciudadanos, como lo hacen todos los días. Pero no hay ninguna acción que sea para reprimir o algo, por supuesto que no, regidor. Digo, aclarando nada más esa situación. En cuanto al otro tema, pues bueno, creo que hablar de especulaciones pues no es propio de un ayuntamiento. Digo, en todo caso, pues no hay acciones de ese tipo que se menciona. Muchas gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Si no hay más comentarios, damos por terminada la comisión, siendo las 11:18 del martes 8 de marzo del año 2022. Muchas gracias.